Verdolagas, hoy continuamos con el análisis de los fichajes de Atlético Nacional para esta temporada 2024. El turno será para Bernardo Espinosa, quien aterriza proveniente de la Liga Española. Perfil: Bernardo Espinosa. Posición en el campo: defensor central posicional de perfil izquierdo, pero con posibilidad también de ocupar el lado derecho en la zaga central. Líbero en defensa de 3 y último hombre del campo en fase ofensiva, por lo que se destaca su buena salida de balón. Pie hábil: zurdo, izquierdo. Edad: 34 años. Nacido un 11 de julio de 1989. Origen, nacionalidad: Cali, Valle del Cauca, Colombia. Condiciones contractuales: llega libre a coste cero tras rescindir su contrato con el Girona de España. El mismo jugador puso dinero de su bolsillo para romper su vínculo con el club catalán. Valor de mercado a 2024: $1.200.000 según Transfer Market. Firma por un año hasta diciembre de 2024, procedente del Girona de la Liga Española. Trayectoria profesional: Bernardo, nacido en Cali pero trasladado a España desde los 10 años por su padre que era de ese país, fue formado en las categorías inferiores del Sevilla. Espinosa terminaría adquiriendo la nacionalidad española con el objetivo de consolidarse en el fútbol de ese país, donde en el año 2011 terminaría debutando con el modesto Racing de Santander. Allí estaría un año entero, teniendo sus primeros juegos como titular. 25 partidos y 2 goles terminarían siendo los números de ese año para Bernardo. Tras su préstamo en Santander, volvería a Sevilla, dueño de sus derechos deportivos. Ellos lo mandarían en 2013 nuevamente a préstamo a Sporting de Gijón por un año con opción de compra. Los de Gijón terminarían haciendo efectiva la opción de compra, lo que terminarían siendo 4 años para el defensor vallecaucano, que terminaría logrando el ascenso con el club de Gijón para el 2016. Además de ser elegido el mejor defensor central de la segunda división española en aquella temporada. En 2017 tendría su primera experiencia fuera de España, en el recién ascendido a la Premier League Middlesbrough, o conocido popularmente como Boro, donde jugaría 14 partidos. Para 2018, con ganas de regresar a España, aceptaría la oferta del Girona catalán. El recién ascendido quería consolidarse como habitual en el fútbol profesional español. Allí, Bernardo se erigió como referente durante 2 años, aunque lastimosamente para 2019 perderían la categoría. Espinosa migraría una temporada al español, donde el equipo periquito también perdería la categoría para el 2020. Tras 2 descensos seguidos y a pesar de tener ofertas de equipos de primera división, Espinosa regresaría a Girona para la 2020-2021, con el objetivo principal de regresar a primera con el club catalán. Tras 74 partidos, muchos de ellos como capitán, y 5 goles, Bernardo y Girona lograrían el tan anhelado objetivo, el ascenso para la 2022. Ya en primera división, Espinosa continuó como titular del equipo en aquella primera temporada 2022-2023 que disputaron. Como sabemos, a diferencia de Sudamérica, en Europa juegan las temporadas con inicio a mitad de año, y no en año calendario, como lo hacemos acá en este lado del mundo. Por eso, el año de Bernardo Espinosa se divide en 2 temporadas diferentes. El inicio de 2023 estuvo jugando como titular, donde terminaron décimos en la liga, a solo 4 puntos de los puestos europeos. Sin embargo, para la temporada actual, la 2023-2024, Girona salió al mercado y fichó a Eric García del FC Barcelona y al experimentado holandés Daley Blind proveniente del Bayern Múnich, quienes terminaron ganándole la partida al central colombiano. Para este segundo semestre 2023 no tuvo prácticamente acción, apenas 184 minutos repartidos en 4 partidos y 2 de Copa del Rey. A pesar de esto, el entrenador Michel lo considera un pilar fundamental del equipo por su liderazgo y experiencia dentro del vestuario catalán, por lo que no está muy de acuerdo con la posible salida de Bernardo a Nacional. Sin embargo, el defensor lo pidió como un favor personal al equipo. Bernardo y Nacional pagaron la rescisión del contrato con Girona y el central llega a Nacional para este 2024. Estadísticas: con casi 35 años de edad, son 309 partidos jugados para Espinosa, todos en el fútbol europeo entre primera y segunda división, en Inglaterra y España. En esos más de 300 partidos, Bernardo acumuló 20 goles marcados, además de brindar 5 asistencias, sumado a la mucha experiencia en el mejor fútbol del mundo que pudo sumar. Características de juego: es un defensor con muy buena salida de balón,
buen porcentaje de efectividad en sus pases, líder de la defensa y último hombre en un esquema que se busca la posesión del balón, característica que probablemente le interese a Bodmer. En su paso por España le destacan lo gran persona y profesional que es, valores que buscará trasladar a las nuevas generaciones de futbolistas de Atlético Nacional. Muy ordenado tácticamente, inteligente para posicionarse en el campo de juego. Gran juego aéreo. Probablemente la mayor preocupación se encuentra en su velocidad, una de las grandes falencias de la defensa verdolaga en estos últimos años y que con Bernardo no suplirá. Es beneficioso traer un central zurdo como Bernardo porque puede jugar con perfil natural, entendiendo que el único otro defensor zurdo en esa posición, además de Espinosa, es el pelado Simón García, sabiendo que Salazar, Velázquez y Angulo son defensores laterales. Dicho esto, ¿cuáles son tus opiniones sobre la llegada de Bernardo Espinosa al cuadro verdolaga? ¿Crees que es un buen refuerzo? ¿Crees que se va a terminar adaptando al más grande de Colombia? Déjame en los comentarios. Además, acá te dejo con otros contenidos acerca del verde. Nos vemos en una próxima.